Abuela, he estado hablando con mi madre. ¡Ay! Me ha contado unas cosas tan horribles de papá. Vamos, que no solo era un asesino sin escrúpulos, sino que se ha comportado como un hijo puta con mi madre y contigo. Quería separarnos. Sí, pero nunca lo consiguió. Ya lo sé, si incluso ha intentado secuestrarme. Sí. Pero mi madre y tú siempre se lo habéis impedido. Y me hablabais muy bien de él. Sí, sí. Quería juntarte con todos tus primos, iniciaros y meteros en el mundo de la mafia. Después se le ocurrió que podría montar un circo para tapar todos los tejemanejes que él hacía. Luego, además, quiso llamar al circo el circo de los muchachos. Pero tuvo tan mala suerte que vinieron otros y le robaron el copyright. Oye, pues a mí eso me hubiera dado un puntillo, ¿sabes? Eso de, no sé, ser equilibrista. El domador de leones. No, y... ¡Oh, payaso! Abuela, si era una broma. Yo con esto de las misiones me estoy dando cuenta de muchas cosas. Que, abuela, que yo ya no soy el mismo. He cambiado. Ya estás preparado para la que se te viene encima. Sí, ya he descubierto por qué me mató aquella maceta. Estoy en el tránsito para devolver el honor a todos nuestros antepasados. Y con todas estas almas en pena tengo que ser justo. Pero antes tengo que echar de aquí a mi padre. Ha llegado el momento de enfrentarme a él. Ay, estás preparado. Gracias a mi madre y a ti, que lo habéis hecho todo por mí. Su café. Gracias. Gracias, abuela. Qué bien. ¡Coño, quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, qué bien me quema! ¡Ay, joder! Vittorio, tenemos a San Pedro muy mosqueado. Dice que desde que estás tú en el tránsito no va ni Dios al cielo. A ver, Dios sí. Tú ya me entiendes. Bueno, envíale unos cuantos para cerrarle el pico. Pero el resto al infierno. Ah, otra cosita. Sara Montiel. Que a ver qué invento es ese del tránsito. Y que nos metamos las tres misiones por donde nos quepan. Al cielo con ella. Como es famosa, haces la vista gorda. Mm. Además, así San Pedro se llevará una alegría. Cielo. Por cierto, a ver cuándo me das una alegría a mí. Ay, no seas pesado, joder. Últimamente te veo muy volcada con mi hijo. Claro, no, es que estoy pendiente de sus misiones para que en cuanto las acabe le mandemos al infierno. Ya. ¿Y en qué misión se encuentra ahora? En la tercera, sí. Le he mandado a la ópera de París. El fantasma de la ópera. Ya. Todo un clásico. ¿Sabes, Ina? No sé por qué, pero creo que me estás mintiendo. Se va a enterar. Ahora va a saber ese desgraciado quién es Raúl Pasini. Coño. ¿Mentir? ¿Por qué te voy a tener que mentir yo? ¿Eh? Dime. ¿Crees que no sé cuáles son tus intenciones? ¿Me tomas por tonto? ¿Crees que no sé perfectamente por qué te has enrollado con el sicario? Entre los dos teníais pensado eliminarme. Eso es mentira. Mira, Gina, en todos los años que llevamos muertos, te has enrollado con muchos, me has puesto muchas veces los cuernos y siempre con la misma ambición, quedarte con el puesto de vos. Mira, si te he puesto los cuernos tantas veces es porque nunca me has gustado, ni vivo ni muerto. Porque una de más es ligerita de cascos, oye. Y por eso te has enrollado con mi hijo. ¿Ah? Porque sabes que me va a heredar. Por eso te has juntado con él. Pues mira, sí, por supuesto. Y si quieres te lo digo en inglés. Of course. Me he enrollado con tu hijo para quedarme con todo. ¿Su primera vez? No. Suelo morirme un par de veces por semana, ¿sabes? Entiendo. No es fácil asumir que uno la ha palmado. Pero le digo una cosa. Esto se pone muchísimo peor cuando uno llega al tránsito y se da cuenta de la burocracia que hay aquí. Y hay un chanchulleo. Y un enchufismo. Eso sí que te deja muerta. Pero bueno,
No se preocupe. Solo tendrá que esperar una eternidad para que arreglen su caso. Eso sí, siempre que a esta gente le salga del papo a atenderle. Bien, señorita, se podría callar ya de una vez, ¿no? Ay, bueno, sí, perdone. Yo solo intentaba animarle, ¿eh? Raúl, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿No te ha ido bien en tu última misión? Claro, tu madre te lo ha contado todo, ¿no? Pero bueno, tú mira el lado positivo. Ahora que tienes toda la información, ya sabes lo que no tienes que hacer. Exacto, señorita. Y lo que usted no tiene que hacer es estar aquí dando palique al personal. Su deber es estar ahí y atenderme. Mire, señora, ¿por qué no se va usted a la mierda y me deja hablar con mi novio? ¿Mm? Ay, sí, sí, perdona. Cuidadito con la novia cadáver. ¿Tu novio? ¿Desde cuándo soy yo tu novio? Ah, no eres mi novio. Pensaba que lo nuestro era algo más que un rollito. No sé, tú sabrás qué tipo de relación tenemos. Igual tenemos la misma relación que tenías con el sicario. Raúl, ¿no? Eso no es así. Mira, mejor no me cuentes nada, porque ya lo sé todo. Sé que me estás utilizando para quedarte con todo, con el tránsito y con el puesto de mi padre. Que no, Raúl, que eso no es así. ¡Ay, señora, por Dios! ¡Es un coñazo! ¡Ay! ¡Ay, nena! Perdona, es que no sabía que estabais pasando una crisis. ¡Ay, qué penica! Aunque para crisis es la que tengo yo, ¿eh? Mira, es que yo me morí en un parque de atracciones. Me subí a la montaña rusa y de repente se quedó parada. Y claro, como yo tengo un vértigo horroroso, pues empecé a hiperventilar. Me dio un parraque. Y claro, el caso es que ahora estoy esperando todavía los resultados de mi autopsia. Entonces me falta un certificado que... ¡Odio el tránsito!